comienzo del tercer bloque y yo me estoy comiendo cómo me gustan los caramelos de miel. Sí. ¿Se siente? Sí, hay un montón olor a miel. Bueno, y antes que comience vos, yo también. No, eso no se entendí. No, viste, hay que saber esas cosas. No, 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 no. Hoy comiste... Ahora sí la miel. Ahora sí la miel. Ahora la miel sí. Como desmayada. Una abeja era. Bueno, que yo tenga el celular y que no tenga los anteojos es que soy una madre olvidadiza, pero voy a intentar leer. A ver, yo creo que el ángulo se me borra bastante, te digo. ¡Qué miedo! Ahí no llego, ¿ves? Ya, por ejemplo, ahí. Va. Y dice... Ricky Vallejos, punto LP o guión bajo, porque ya tan chiquito. Lo lees muy bien. Tan chiquito no llego. Punto LP, bien, bien. Dice. Bancame, ¿eh? Sí, sí. No sabes lo que me cuesta. En media hora más o menos te respondemos, Ricky. Si haces demasiado cardio, ¿perdés masa muscular? Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Igualmente, no soy la más indicada yo para hablar de entrenamiento. Recordemos que soy nutricionista. No soy claro, Ricky, pregúntale si comer una manzana o una banana antes de entrenar, no esto. Claro, pero, es verdad. Bueno, es una buena pregunta que está relacionada a lo que es alimentación. De hecho, sí puede pasar que se pierda masa muscular, no tanto por el cardio, pero sí por un tema de hacer cualquier actividad que aumente mucho el gasto energético de uno. Y si uno no come lo que debería comer frente a ese gasto, ya sea si uno hace musculación y aumentas mucho el cardio, o vas a zumba, o empezás natación, o salís a correr, o haces yoga, o lo que sea, que yo aumente el gasto, si realmente no como lo que gasto, básicamente sí puedo perder masa muscular. De hecho, es lo primero que pasa cuando yo no estoy comiendo adecuadamente, es decir, recibiendo la misma energía que gasto. Hola, yo, claro. Cuando entreno, gasto energía. Claro. Ok, si yo no como por medio de los alimentos, ¿qué me dan? ¿Kilocaloría qué es? Energía. Entonces, yo por medio de los alimentos no recupero en mismas cantidades esa energía, claro. Lo primero que hago es perder masa muscular. Claro. Sí, por eso también es importante aclarar cuando uno va a un nutricionista, sea licenciado, médico nutricionista y demás, alguien capacitado para armar un buen plan de alimentación para descenso de grasa, es importante que se controlen esas cosas también. Y uno dice, bueno, ok, pero entonces, ¿cómo cuando haces un plan de descenso bajás más masa grasa y no bajás masa muscular? Y bueno, ahí porque vas a un profesional que cuando uno hace un plan con menos energía de la que yo gasto, bajás grasa y no bajás músculo, claro. Justamente porque lo está haciendo alguien que sabe. Ahora, ¿qué pasa en las típicas dietas? Que justamente son dietas, no son planes de alimentación, tienen un principio, tienen un fin, por eso se llama dieta. Que hay en Google, que leí que la tía de mi abuela hizo una dieta y bajan mucho de peso, ok. Pero ¿por qué bajan de peso? Y porque están bajando mucha masa muscular. Claro. Frente a este tema de que se termina comiendo o se termina ingiriendo muy poca energía por medio de los alimentos, sea el gasto que tenga esa persona, y al haber tanta diferencia, ahí se logra el descenso de masa muscular. Bien. Así que el tema no es el cardio en sí, que te hace perder la masa muscular, sino un desequilibrio, un desbalance energético, ¿sí? Bien. De lo que gasto y lo que como, pero no el cardio en sí. Bien. ¿Sí? Si uno puede hacer tranquilamente algo cardio con algo de musculación, ok, si vos comes lo que tenés que comer adecuado a ese gasto, no habría razón frente a la cual uno pierda masa muscular, ni grasa, es decir, te mantenés. Estoy al horno. ¿Sí? ¿Qué es lo que suele pasar cuando uno hace algún desarreglo? Uno tiene un estilo de vida, entrenás, un estilo de vida convencional, donde trabajás, entrenás, sos madre o no, lo que sea, y te mantenés alimentándote de cierta forma, donde uno hace un desajuste o algún ayuno, o uy, me estoy salteando un montón de almuerzos, o me estoy salteando un montón de meriendas, o uy, che, no estoy comiendo nada de legumbre, nada de arroz, nada de pavo, nada de proteína, qué sé yo. Cuando uno hace un pequeño desajuste así, lo primero que se pierde es masa muscular. ¿Sí? Por eso es importante, y no lo digo porque yo sea nutricionista, puede ir a cualquier nutricionista, pero es importante tener que hacer una consulta de chequeo a modo, che, ¿qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo lo adecuado frente a mi estilo de vida, frente a mi trabajo, frente a mi actividad física? ¿Dónde le estoy pifiando? ¿Dónde está el error? ¿Qué tengo que ajustar? Por eso una consulta con un nutri está bueno desde ese lado, más allá de un objetivo físico. Yo tengo un montón de pacientes que van simplemente para adecuar estas cosas y me dicen, che, estoy bajando de peso sin ninguna razón y no quiero bajar de peso.
¿qué está bajando? Masa muscular. ¿Por qué? Por este tipo de desajustes que se hacen. Claro. Y al cuerpo le es muy fácil bajar masa muscular. Decímelo a mí. Es más fácil bajar masa muscular que grasa. El mecanismo de catabolismo muscular o de romper la fibra muscular o romper el adipocito, que es la célula grasa, en cuanto a energía, al cuerpo le genera mucho menos gasto romper la fibra muscular que matar o romper un adipocito, la célula grasa. Entonces, siempre cuando uno hace un desajuste alimenticio, el cuerpo va a ir a bajar la masa muscular, no la grasa, porque de hecho la grasa es la mejor forma de reserva a largo plazo. Claro. Entonces, ni en Pepe va a tocar la grasa, porque si vos el día de mañana seguís teniendo estos desajustes alimenticios... Van sacando tu de cuerpo, ahí. Claro, tu cuerpo tiene esa reserva de grasa para que vos no te quedes sin energía. ¿Sí? Bueno, hice ahí un mezcolanza de temas. No, me encanta. Pero... Se te fueron 5 o 6 del piso que te iban escuchando. Yo veía las manos y dije, ¿qué pasa? Chau, van haciendo así, de a dos, de a tres. Bueno, encima... Todos están haciendo las cosas mal, chicos. Sí, vos bueno. Ni que hablar... Pope, vos. Un desastre. No, bueno, pero está bueno que estas cosas se tengan en cuenta, aunque sea que la gente que lo esté mirando tenga estos tips y que algo de esto pueda sacar. Y obviamente si fuera a un nutricionista, bienvenido sea, más que nada para ajustar este tipo de cosas, que la alimentación ya, es... Ya que estamos, tirá tus redes sociales de la Nutri para... Principalmente manejo con el Instagram, @nutricionjopaterno, y ahí de hecho está el link de WhatsApp para hacer consultas o también. Estoy chusmeando acá, no sí, pasa sí, nada. Sí, te veo. Ojo, los teléfonos ajenos no se tocan, por favor. Pero no sea mal. Lo raro que todavía no entiendo es por qué cada cosa que yo me tira una la contraseña. Clave, ¿sí? Está todo bien asegurado. Pero yo ya la tenía la contraseña y quiero ir a otro lado y ¡tup! La contraseña. Digo. Pero todo seguro. Llame. Yo voy a probar uno. Pará, voy. 1, 2. Mirá que en el teléfono trabajo. 1, 2, 3, 4. Dice que es la básica. No, me la canceló. 4, 3, 2, 1. No me acuerdo.